Saludos, bienvenidos. Mangas Verdes está aquí una semana más. Estamos para contaros cositas interesantes relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza y con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad en esta misma sintonía. Aquí contamos cada 7 días esas informaciones relacionadas con las energías renovables, con la economía circular, con la biodiversidad, con el agua, en fin, con todo lo que nos interesa y os interesa en Mangas Verdes, en marcha, gracias a Segnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad y parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelos en Segnus.es. Hoy contamos en la realización técnica con Esteban Novillo y en nombre de la redacción os saluda Pedro Pablo May. Viajando con Renat Urguat. Un minuto, un humedal. Hoy nos vamos al norte, mochila al hombro. ¿Qué os gusta más, Galicia o Asturias? Hay un refrán que dice por allí que es gallegos y asturianos, ellos los primos, nosotros los hermanos, pero nunca queda muy claro quién es quién. Bueno, en este caso, para que no tengáis que elegir entre si queréis más a papá o a mamá, vamos a hermanar las dos regiones gracias a nuestro humedal de esta semana, que es el de la Ría de Ribadeo o Ría del Eo. Hay que recordar que hubo su controversia hasta hace no mucho respecto al nombre concreto de esa ría. El del Ribadeo le llamaban en Galicia y del Eo en Asturias. Bueno, pues para que no sea ni para uno ni para otro, ahora tiene los dos nombres. Está justo en medio de las dos comunidades autónomas. Y como su nombre indica, se forma la desembocadura del río Eo con unos 10 kilómetros de longitud y una anchura prácticamente constante de unos 800 metros, aunque se estrecha hasta los 600 cerca de la boca, justo donde se construyó el puente de Todos los Santos para salvarla antes de que se ensanchara hasta los 1.200 metros y bueno, ya allí nos acercamos ya directamente al mar. Por allí desemboca también el río Suarón en el límite asturiano y el río Grande en el gallego, aunque también hay otros arroyos tributarios como el Rego da Veiga, el de Angueira o el de Fornelos. Se trata en consecuencia de uno de los principales estuarios del norte de España. Una buena parte externa de la ría encontramos acantilados rocosos donde está la famosa y espectacular playa de las Catedrales. Tenemos también otras playas con cantos, con grava, ensenadas laterales de arena y fango. En fin, ecosistemas en los cuales hay especies que proliferan y que aprovechan para vivir. Ni qué decir tiene que el agua por aquí es abundante, que estamos en la parte de España donde más suele llover, en la cornisa cantábrica, y contamos con abundante flora, aunque la principal especie en las márgenes de nuestra ría es el eucalipto, pero también hay pino y laurel, junco y carrizo y algunos núcleos de vegetación autóctona. Hay un pequeño detalle y es que las distintas mareas alteran el grado de salinidad de agua disponible, a lo cual tienen que adaptarse pues todas las especies de la zona. Y en cuanto a la fauna, pues como es lógico, se trata de un punto importante de paso de aves migratorias, sobre todo en invierno. Tenemos gaviotas, cormoranes, garzas, martines pescadores, garcetas y distintas especies de aves limícolas, hasta medio centenar de especies diferentes, todo lo cual convierte este estuario que hoy visitamos en zona de especial protección para las aves, o CEPA, lugar de importancia comunitaria, o LIC, de la Red Natura 2000, y por supuestísimo, lugar incluido en la lista de humedales de importancia internacional, o sea, del convenio Ramsar. LIFE Renat Urguat es un proyecto europeo destinado a mejorar la calidad ambiental de las aguas mediante el uso conjunto de humedales artificiales y fangos deshidratados procedentes de potabilizadoras de aguas, coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia con socios españoles y portugueses. Pues a pesar del frío, de la lluvia, de la nieve, el invierno está dando sus últimos coletazos. Vemos en lontananza, allá lejos, pero ya en lontananza, la llegada de la primavera. Bueno, más que verla, la esperamos ansiosamente. La primavera con su mejora del tiempo, con sus florecillas en el campo, con el reverdecer de árboles y praderas y con sus orugas procesionarias, que mira que son bichos pequeños, pero también peligrosos, como cada año por estas fechas. Empezamos a ver esas procesiones de oruguillas desde los bolsones de las copas de los árboles hasta el suelo para realizar la pupa, bueno, pues con los problemas que generan
cada año. Hoy vamos a hablar con el director general de ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, Jorge Galván, porque queremos saber cómo podemos hacer para prevenir problemas con ellas, con estas orugas, porque hay algunas cuestiones interesantes que hay que ver por el riesgo que, a pesar de su pequeño tamaño, tienen, pues por ejemplo, para nuestros animales domésticos o incluso para seres humanos, para niños pequeños. Jorge, saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? No sé si este año esperáis más, menos o las de siempre, procesionarias, la plaga de procesionaria del pino en España. Bueno, en general los insectos con esto del cambio climático están teniendo un repunte, ¿no? Porque se abre su ventana temporal de reproducción, es decir, al haber más tiempo con mejores condiciones climáticas, pues tienen un tiempo mayor para reproducirse y debido al aumento de las temperaturas lo hacen en una tasa superior. O sea que en general hay más de todos los insectos. Y la procesionaria en particular, bueno, pues lo que sí estamos observando es que se está adelantando la época en que aparece. Normalmente la procesionaria estaba a principios de primavera y bueno, este año ya en febrero hemos tenido casos de orugas procesionando desde el tronco hacia el suelo para entrenarse. Ajá, o sea que ya se han detectado a estas alturas de año. ¿En ciudades o en el campo solamente? Bueno, eso es muy interesante que haga esa distinción porque también los tratamientos son diferentes cuando se hacen en el ámbito forestal o cuando se hacen en el ámbito urbano. En el ámbito urbano los tratamientos están muy limitados y en el ámbito forestal son otro tipo de tratamientos. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, en el ámbito forestal, por ejemplo, se pueden autorizar tratamientos masivos con un biocida de origen biológico como es el Bacillus thuringiensis. Se pueden hacer unos tratamientos con avioneta siempre y cuando se autoricen previamente. Y en el ámbito urbano los biocidas en esa forma de aplicación están prohibidos. Es decir, nosotros cuando hacemos tratamiento en casco urbano lo tendríamos que hacer o con una eliminación manual de bolsones o de puestas o con unas barreras físicas, o si queremos usar un biocida tendría que ser con endoterapia, que es un sistema que se le infiltra al árbol y lo que hacemos es que por la vascularización el árbol lo transmite a todas las partes, ese biocida. No tiene ningún riesgo porque es a través del interior del árbol y cuando las orugas se alimentan de las acículas, pues ahí es donde se produce la inhibición de la quitina para que no puedan seguir desarrollándose. Ya. ¿Habéis detectado alguna parte de España donde se reproduzcan con mayor facilidad o que afecte más? ¿O en general podemos hablar de que llegan a todas las comunidades autónomas? Sí, en general está presente. O sea, hay que tener en cuenta que es un organismo que es autóctono. O sea, nosotros lo tenemos aquí desde siempre. Entonces está asociado a un tipo de vegetación muy concreta y donde nos encontramos masas de pino, pues habitualmente podemos encontrar a la procesionaria. ¿Cuánto tiempo dura la plaga de procesionaria normalmente? Pues tiene un ciclo bastante bastante largo, o sea, el ciclo ocupa todo el año, ¿no? Normalmente nos las encontramos durante el invierno hasta que salen a procesionar en la copa del árbol. Esos bolsones que vemos que es como una tela de araña blanquita en las copas. Ellos hacen esa telita de araña para meterse dentro, en las partes más altas y más soleadas para conservar el calor. Allí están todas juntas alimentándose de las acículas. Posteriormente, en la época de principios de primavera, que como digo ahora se ha adelantado y ya desde principios de febrero las tenemos, pero su ciclo original sería que en primavera bajaran a procesionar al suelo, se enterrarían, ahí harían una pupa, porque se transforma en mariposa, ¿no? Y lo hacen bajo tierra. Y luego es muy curioso, porque cuando sale el lepidóptero tiene en la cabeza un pico córneo con el que va escarbando hacia afuera, y ya fuera desenvuelve las alas y ya, pues en la época de verano más o menos, se produce la fecundación entre machos y hembras y la puesta de huevos. Y se inicia el ciclo otra vez pues con la eclosión de los huevos, se vuelven a crear el bolsón, etcétera. Esto es muy curioso, ¿no? Porque claro, uno se imagina cuando la oruga se convierte en mariposa, pero se imagina pues eso, el bolsón colgando del árbol, pero metido debajo de la tierra, no sé. Sí, es que es muy curioso. Además, tiene otras curiosidades como la diapausa embrionaria, es decir, si las condiciones no son adecuadas, la pupa, o sea, lo que es la oruga que se transforma en mariposa, puede permanecer otro año más en el suelo. Es decir, puede que un año estén saliendo orugas que no sean de ese año. Mariposas que no sean de ese año. Porque pasa así, tienen la diapausa embrionaria. Es un organismo muy particular, también por los vellos que tiene, la vellosidad que tiene la oruga, que son los posibles daños estos que has comentado antes que pueden causar, que tienen muchísimos y son de muy fácil dispersión.
¿Por qué procesionan? O sea, que hay insectos que, bueno, sí, las hormigas cuando se desplazan van una detrás de otra, se van siguiendo, pero lo normal es que los insectos vayan cada uno por su lado. ¿Por qué estos van uno detrás de otro? Pues es una idiosincrasia propia de este insecto. O sea, son gregarias y ellas van siempre todas juntas. O sea, hacen una comuna en el bolsón y esa comuna del bolsón baja toda junta y busca un lugar donde enterrarse, que además donde se entierran, el enterramiento también suele ser común, suelen ser zonas donde casi todas se entierran juntas. Y es muy curioso, yo cuando estábamos en la carrera me hacía gracia porque, claro, siempre tienen que hacer alguna gracia. Ves a las procesionarias y si pisas la primera, ellas se reúnen todas en un círculo otra vez y deciden quién es la primera y vuelven a salir. Y si pisan la primera, otra vez hacen lo mismo. O sea, tienen una organización muy curiosa, igual que las termitas tienen una organización muy curiosa, es propio Las procesionarias democráticas, esto sí que no me lo de la esperaba. especie. Sí, es muy democrática, es muy democrática. Oye, una cosa, hablábamos, tocamos un poco por encima esa capacidad que tienen para generar daño, porque, a ver, a nosotros pues nos puede dar una alergia, un picón, una dermatitis, pero por ejemplo, un perro las puede matar directamente Sí. con esa alergia. ¿Cómo podemos hacer para evitar pues que nos afecten en la medida de lo posible? Bueno, hay que tener en cuenta que aquí es muy importante los tratamientos preventivos. Es decir, nosotros tenemos que intentar actuar antes de que la oruga procesione. Te comento cómo funciona. O sea, la Sí. procesionaria va haciendo mudas, la oruga va haciendo mudas, hasta que llega al estado adulto. Cuando llega al estado adulto, baja, se entierra y hasta la tercera muda, o sea, hasta la L3, porque se llaman diferentes L, L1, L2. Hasta la L3 no tiene vellos urticantes. De hecho, la procesionaria sirve de alimento para algunas aves y murciélagos. A partir de la L3 es cuando tiene estos vellos urticantes. ¿Qué pasa con estos vellos urticantes? Que una oruga que en estado adulto ya desarrollada puede llegar a los 4 centímetros, puede tener hasta 500.000 tricomas, que son estos vellitos urticantes que nos causan a nosotros las alergias. Hasta 500.000 tricomas. Que si las tocas, se te clavan, porque si tú lo miras en un microscopio, el tricoma es como un anzuelo. Entonces, cuando pasa en la piel, se clava y ahí es donde te produce la reacción alérgica. Pero estos tricomas no es solo tocándola. Es decir, si la procesionaria se siente en peligro, los puede soltar de manera voluntaria. Y entonces, al ser tan microscópicos, pues por el viento te pueden llegar. Entonces, en las zonas que hay procesionaria es peligroso pasear. Porque ya te digo, no solo tocarla, sino que con el viento se te pueden dispersar. Y claro, en personas, en las zonas mucosas, en los ojos, en la boca, en la nariz, incluso en la piel, pues te pueden causar, como bien has dicho, alguna afección alérgica. Y luego en los animales, con los niños y los animales hay que tener más cuidado porque son muy curiosos, tanto los niños como los animales, y la suelen tocar. Y un perro, si por ejemplo la olisquea la toca con el hocico, le puede producir una necrosis, en la lengua le puede producir una necrosis y a veces hay que cortarle parte de la lengua, y si la llegara a ingerir, podría producirle incluso la muerte. ¿El tratamiento con antihistamínicos será o cómo es? Si Sí, tienes algún tipo de... para las personas es un tratamiento con antihistamínicos. De todas formas, yo siempre recomiendo que esto lo tiene que prescribir un facultativo. O sea, Claro. si tenemos una alergia hay que ir al médico. Normalmente nos van a dar un antihistamínico. En el caso de los perros hay que ir al veterinario porque, como te digo, en algunos casos que la lengua se produce una necrosis, el tejido necrosado hay que eliminarlo. Y sobre todo, si podemos, lavarnos con agua. Yo pongo un ejemplo muy gráfico que la gente lo entiende muy bien, que es que cuando nosotros, por ejemplo, cortamos ajo, se nos queda un olor en la mano si nos rozamos. ¿Qué hacemos con el ajo para que no se nos quede el olor? Pues después de haber cortado ajo, ponemos la mano bajo el grifo sin frotarnos para que se desprenda ese olor y nos secamos sin frotarnos. Pues lo mismo pasa con la procesionaria. Como es un anzuelo, si nosotros tenemos una zona donde pensamos que pueden habernos caído, lo que tenemos que hacer es enjuagarlo con agua. Enjuagarlo con agua sin tocarlo para que ese anzuelo no se clave y se vaya. Y así intentar evitar pues que rascarse o cualquier otra forma de incrustar más todavía ese tricoma en la piel para que no produzca esta alergia. Gracias por el consejo gastronómico, que me viene muy bien, por cierto, lo del ajo. Pero es interesante porque te das cuenta de que son especies tan pequeñas y en un momento dado nos pueden hacer tanto daño si no prevenimos, ¿no? Que al final yo creo que es lo que mejor funciona en estos casos. Más que la actuación una vez que se ha producido el daño es la prevención, ¿no? Sí, yo siempre lo comento cuando hablamos de organismos nocivos en general, el enfoque tiene que ser proactivo, no reactivo. O sea, no debemos esperar a que se produzca el daño. Cuando nosotros ya conocemos sitios donde hay procesionaria, pues se debe actuar de una manera precoz, a ser posible. Hay muchas formas. Se pueden eliminar las puestas cuando se producen de los huevos. Se pueden eliminar los bolsones por especialistas siempre de una forma manual.
Se pueden colocar barreras físicas en el tronco para evitar que la procesionaria baje al suelo. Hay mucha instalación de cajas nido porque, como te digo, hay algunos animales que se alimentan de ellas. Se pueden poner trampas de feromonas. O sea, hay una gran variedad de medidas que entran dentro de la gestión integrada de plagas, que son todas las que se pueden hacer antes de usar el producto químico, que también se puede usar en caso de masa forestal, un Bacillus thuringiensis, y en caso de ámbito urbano, pues la endoterapia. Sí. Pues es Jorge Gabán, director general de ANECPLA, Asociación Nacional de Empresas de Salubridad Ambiental, que nos ha ilustrado muy bien sobre cómo tenemos que tratar este problema. Gracias por habernos acompañado hoy en el programa, Jorge. Gracias a vosotros y enhorabuena. Mangas verdes, recuerda. ¿Qué es eso de la economía circular y qué tiene que ver con los neumáticos fuera de uso? Pues te voy a poner un ejemplo. En el caso de los neumáticos fuera de uso, mediante su reciclaje, sus materiales vuelven a ser aprovechados, convirtiéndose en carreteras, campos de fútbol, suelos de parques infantiles y muchas otras aplicaciones. Así se les da una nueva oportunidad llena de vida. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya a LifeTerra, una fundación que cuenta con entidades de diversos países en un proyecto del programa Life de la Comisión Europea para la Conservación de la Naturaleza. Hoy hablamos en el Planeta Bosque de una planta trepadora leñosa de hojas perennes, quizá la más conocida de las trepadoras en el mundo vegetal, la hedera, más conocida por su nombre vulgar de hiedra, una especie originaria de los bosques húmedos de Europa, aunque también se la encuentra en el norte de África y en Asia, desde la India hasta Japón. Vamos, que es más viajera. Y en parte es por su uso ampliamente difundido con fines medicinales, como por ejemplo para usos expectorantes y antitusígenos, que tiene gracias a una sustancia llamada saponina en el interior de la planta. Ojo, estamos hablando de esta variante, no de la hiedra americana, que es venenosa y su propio nombre en latín lo dice, Toxicodendron radicans. O sea, que es que, o radicans, esto, o radicans, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Esto ahora sí, cuando termine el programa lo voy a mirar. Pero bueno, ahora estamos hablando de la primera de ellas, de la hiedra europea, que es una especie viejuna, una superviviente de la conocida como flora laurisilva de la era terciaria, que cuando se arrastra por el suelo no supera los 20 centímetros de altura, pero si le das la oportunidad de subir a través de un árbol, de una roca, de una pared, puede superar los 30 metros. A la hiedra le gusta mucho la luz, pero sin sol directo, y también las temperaturas frescas, con tierra húmeda pero no encharcada. A pesar de eso hay que decir que es muy fácil de cuidar, tanto en interior como en exterior, y que decora mucho. Por eso, y porque es una de las plantas más agradecidas, con unos pocos cuidados, es también una de las más reclamadas en el vivero. Su capacidad para albergar vida y su follaje perenne también han ayudado a convertirla en una especie muy cultivada. En España hay dos variedades concretas más extendidas, la hedera helix, hiedra común, y la hedera canariensis, que como su nombre indica, pues es de Canarias. Se la asoció en su día con la inmortalidad por su hoja perenne, precisamente. Así la representaban los antiguos griegos, que también la relacionaron con el dios Dioniso, el Baco latino, ya sabes, el que estaba todo el día ahí pimplando. Bueno, se decía que si uno llevaba una guirnalda de hiedra en la cabeza, se curaba la embriaguez. Y así tenemos esas imágenes de gentes pasadas de alcohol, pero coronados con guirnaldas, que seguramente les curaron el exceso de alcohol después de una buena siesta. Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate al LifeTerra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu. Tantas veces que hemos hablado en este programa de sostenibilidad, y bueno, la sostenibilidad empieza por uno mismo, por la propia casa, por donde uno vive. Hay una vivienda que ha obtenido el título de vivienda más sostenible de España en la evaluación del proyecto con la herramienta, una herramienta además española de certificación de sostenibilidad de edificios, que se llama así precisamente, se llama Verde, y que ha desarrollado Green Building Council España. Precisamente su directora técnica de desarrollo, medición y certificación es Paula Rivas, la tenemos hoy con nosotros en el programa. Saludos, Paula, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal Y estáis? hay que hablar de esta vivienda que lleva el título o el nombre, supongo que más simbólico, de Casa Sofía, por aquello de que es una casa sabia, porque es la vivienda más sostenible de España, o por qué, o qué se llama Sofía la persona que vive dentro. No, yo creo que sí, es un guiño a la diosa de la sabiduría. Y efectivamente hay mucho conocimiento metido en la casa, mucho conocimiento y muchas ganas de conocer y de aprender y de probar cosas y de investigar. Bueno, hay un máximo de evaluación en esta herramienta en verde, que es del 105, y ha obtenido una puntuación esta casa del 92%, la calificación más alta obtenida nunca con esta herramienta en una edificación residencial. ¿Cómo la ha obtenido? ¿Por qué la ha obtenido? ¿Cuáles son las características que hacen de esta la casa más sostenible de España? Bueno, un poco lo que os comentaba, ¿no? Uno de los objetivos de la casa era servir de laboratorio de ideas. Entonces, se incluye mucha innovación, se incluyen muchas medidas orientadas a mejorar la sostenibilidad. Quizás destacaría, por limitarlo, voy a destacar tres. La primera que me gustaría destacar es cómo se ha cuidado mucho el tema de la salud. Cómo se ha cuidado mucho la calidad del ambiente interior, de la calidad del aire, todos los materiales que se han instalado de acabados no tienen unas emisiones mínimas, sino nulas, de compuestos orgánicos volátiles, que son los químicos que están en los materiales, que son muy perjudiciales para nuestra salud. Se han estado utilizando, por ejemplo, unas placas de cartón yeso de Knauf que ayudan también a absorber estos químicos y a limpiar, por tanto, el aire interior. El suelo es un acabado de yeso de alabastro de Teruel, precioso, es un suelo, la verdad, que muy bonito. Y también ayuda este material a capturar CO2 y a capturar de determinados contaminantes. Esto sumado al aislamiento acústico que tiene, al cuidado de iluminación natural, donde se han metido muchas fuentes de iluminación natural que vienen cenitales, ¿no? Por la parte superior de la vivienda, que es un poco la mejor iluminación que se puede obtener. Y el uso de materiales naturales y de ser una casa muy agradable hace que la salud esté muy cuidada. Eso sería la parte que nos afecta más personalmente, ¿no? Luego tiene mucho cuidado con hacer una elección de materiales muy responsable con el medio ambiente. Se ha analizado todo el ciclo de vida del edificio, entonces desde todos los impactos que generan los materiales en la fabricación, los impactos que va a generar la propia vivienda en cuanto a cuánta energía hay que emplear para refrigerarla, para calentarla, cuánta agua vas a utilizar, se recuperan las aguas grises, se recuperan las aguas de lluvia y se reutilizan luego en la parcela para riegos o para limpieza de parcela o otras actividades de este estilo. Y han logrado también reducir muchísimo los impactos de la vivienda. De hecho, es una vivienda en cuanto a emisiones de carbono positiva. La vivienda en sí genera un poquito en el ciclo de vida de emisiones de carbono, lo han reducido al máximo. Pero luego con una serie de proyectos que ellos apoyan, que ellos financian, ya se pueden sumar, han conseguido sumar el equivalente a las emisiones que generan en cuanto a reducir esas emisiones gracias a proyectos de, por ejemplo, de energía eólica. Sí. Entonces, el resultado final da unas emisiones de carbono positivas. Y bueno, estas dos cosas sí serían las más importantes Me ha llamado la de atención destacar. porque veo que se ha cuidado absolutamente todo, o sea, incluso cosas que normalmente no se miran en las casas, como el tema del radón, e incluso las líneas Hartmann de los campos electromagnéticos, que es una cosa de la que hablas Efectivamente. con personas y te dicen las líneas qué, y dices, pero no sé, me ha sorprendido que esto se haya cuidado también, porque efectivamente es algo que influye en las personas, aunque a veces no nos demos cuenta de ello. Sí, es algo bastante desconocido, pero sí tiene influencia en las personas. Quizás no tiene una evidencia científica tan firme como pueden tener la afección de los compuestos orgánicos volátiles, ¿vale?
pero sí hay evidencias científicas que demuestran que si estás situado en un cruce de estas líneas, pues hay posibilidades de que tu descanso sea peor, de que vayas a estar un poco más incómodo, en definitiva. Entonces, cuidar estas cosas, sobre todo lo que te ayuda es a tener un mimo por cómo se diseña la casa, que te lleva a conseguir unos estándares de calidad muy altos como se han conseguido en Casa Sofía. Siempre que hablamos del tema de la mejora de la sostenibilidad sale el asunto del precio. Dices, bueno, sí, eso está bien, lo que pasa es que eso encarece yo mucho luego el precio de las casas o de cualquier circunstancia que esté relacionada con el tema de la sostenibilidad. En este caso, ¿ese cuidado especial ha encarecido la casa o está un poco dentro de los estándares de los precios que cuestan habitualmente? Este es un caso muy particular. Como decía, se está utilizando bastante la casa como showroom, ¿no? Como sí. Ejemplo, para mostrar cómo funciona. Entonces, por ejemplo, los sistemas de climatización que tienen están duplicados. Ellos tienen una máquina de aerotermia para generar tanto frío como calor y además un sistema de suelo radiante, cosa que probablemente no sería necesario duplicar en una casa. Por tanto, esta casa en cuanto a precio no es un ejemplo, pero sí nos permite decir que se podrían conseguir estándares muy altos de sostenibilidad sin necesidad ni siquiera de aumentar el precio de una vivienda estándar. Uh-huh. El mimo, el cuidado en el diseño, el pensar bien las cosas desde el principio, elegir bien los materiales que sean locales, que no sea necesario ir a unas tecnologías demasiado exigentes, demasiado caras, nos puede llevar a tener una vivienda sostenible de muy alta calidad, como decía, tanto para la salud de las personas como para la salud del planeta, por un precio igual que el de una vivienda al uso, ¿no? Una vivienda que cumpla con la normativa vigente. Todo depende del cuidado que se le ponga, Y de dónde se prioricen. Los acabados de las viviendas se llevan muchísimo dinero. Si reduces en acabados, estás reduciendo en materiales a implantar y también estás reduciendo en costes. Ajá. Ha llegado el momento de decir dónde está esa casa y si se puede ver o al menos supongo que a través de internet se puede apreciar los detalles de su construcción. Sí, esta casa, la empresa que la ha construido y la promotora es 100% biopasiva. Si se busca en Google, tienen su página web, ahí podemos ver una descripción, fotografías de la casa y demás. Y también hay un formulario para poder concertar una cita e ir a ver la casa. Entonces se puede visitar perfectamente. Se encuentra en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en el pueblo de San Agustín de Guadalix. Recordamos el nombre de la compañía, que es 100% biopasiva construcción sostenible, porque es que, como has dicho, es 100% Exacto. construcción, digo, a ver si van a pensar que es 100% biopasiva, que lo es, pero bueno, que ese es el nombre también de la Exacto. de la compañía y que ha sido medida pues con esa herramienta verde desarrollada por Green Building Council, que se dedica precisamente pues a este tipo de cosas, a promover la transformación hacia un modo sostenible, ¿no?, en la edificación. Exactamente. Así es. Bueno, Paula, pues muchas gracias por habernoslo contado y vamos a ver si el día de mañana podemos todos disfrutar de una casa de ese tipo. Eso sería lo deseable. Muchísimas gracias a vosotros. Empezábamos el programa en el norte y vamos a terminarlo también en el norte. Vamos a terminarlo en Galicia, ya que habíamos comenzado hablando entre Galicia y Asturias. Bueno, vamos a terminar en Galicia, en tierras galaicas, en lugar de en el este de Galicia, en el oeste, en Combarro. Parroquia que lo es, del municipio de Poyo, en Pontevedra, en plena ría del mismo nombre, cerca de la desembocadura del río Lérez, y donde está ese pueblo que hoy va a ser nuestra última recomendación de nuestros pueblos a visitar, Combarro, que es conocido como el pueblo de los hórreos, mucha gente vibrando ahí con la R, porque para eso hay un montón de hórreos, 30 por lo menos, todos ellos fotografiados por cada turista que pasa por la zona, porque además es que es una imagen tan peculiar, tan particular de la zona. Pero bueno, los hórreos no es lo único bonito en Combarro, es un enclave que vive junto al mar, sus mareas y cuyo casco viejo es digno de recorrerse por todas partes con mucha calma. Visita el monasterio de San Juan de Poyo, fundado en el siglo VII, el puerto, los cruceiros, la iglesia de San Roque del siglo XVIII...
y también la isla de Tambo. Y por supuesto, no te vayas de Combarro, te vayas de Galicia sin tomar un poco de marisco. Mangas Verdes, en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Hoy, con la realización técnica de Esteban Novillo, en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os habló Pedro Pablo May. ¡Feliz y verde semana!